Quedan 2 minutos para que comience el acto. Les rogamos ocupen sus asientos.
alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Sas, concejal de fiestas, presidente de la Mayordomía de San Blas, presidentes de comparsas, reinas de fiestas, embajadores, señores y señoras, buenas tardes. Años atrás, este tipo de acto se hubiera iniciado como cada año diciendo, un año más, nos damos cita. Sin embargo, y como por todos es conocido, la pandemia nos ha privado de muchas cosas, entre ellas el poder seguir escribiendo durante un tiempo las líneas de nuestra historia festera. Es por ello por lo que esta tarde pretendemos que no sea una tarde de un año más, sino una tarde de celebración, una tarde especial para nuestra comparsa, en la que se rinde merecido homenaje a personas que de una manera u otra han contribuido a engrandecer la comparsa de cristianos. Estos días, preparando el guión de esta tarde, leía en el libro de nuestra comparsa, elaborado por dos grandes cristianos y festeros, algo que quería compartir con ustedes. El día 1 de abril de 1939 terminó por fin el conflicto fratricida. Tan solo unos pocos días después, nuestro socio, Antonio Antolín Sánchez, corrió a desenterrar la reliquia de San Blas. Al mismo tiempo, otro grupo de sajeños se afanaban en que el campanario de la torre de la iglesia volviera a funcionar después de casi 3 años de silencio. En el interior del templo y de las ermitas faltaban las imágenes y el mobiliario más elemental. Pero ello no impidió que los sajeños se lanzaran a celebrar las fiestas patronales, aunque fuera destiempo, una vez que habían recuperado la reliquia y las campanas podían volver a replicar. Así fue que los días 13 y 14 de mayo se hicieron unas muy breves celebraciones que sirvieron para que los capitanes del año siguiente pudieran bajarse la fiesta, tal y como establecía la tradición. En verdad, aquella primavera sí que volvió a reír para los festeros de Sas, aunque fuera con una somera lista de actos. En los años futuros, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, se escribirá sobre las fiestas pasadas, pero también sobre las futuras fiestas, en las que veremos florecer febrero con mayor ilusión que ningún otro año, en las que nos emocionaremos más si cabe cuando comiencen en el puente Picayo a sonar los acordes de nuestros cristianos en fiestas, o cuando saludemos con solemnidad a nuestro patrón San Blas. Nuestra historia la vamos escribiendo entre todos, año tras año, poniendo cada año nuestro pequeño granito de arena. Y hoy es el día de rendir homenaje a quienes de un modo u otro han escrito algunas líneas de esa historia. Para dar inicio a este acto, sin más dilación, requerimos la presencia en este escenario del presidente y de la vicepresidenta de la comparsa, Vicente Aliaga y Maite Martínez. Estamos rindiendo homenaje a nuestros últimos capitanes, la capitanía del año 2020. Para ello, recibamos con un fuerte aplauso a Juan José Aliaga y Juani Pamís, Juan José Toral y María Luisa Jiménez, Luis Esteban y Amparo Muñoz, Carmen Olivares, Nerea Gil y Francisco Gil, Carmen Aliaga, Juan José Aliaga, María Herrero, Alda Toral, José Andrés Jordán, María Esteban y Alejandro Muñoz.
nuestra más sincera enhorabuena. Hoy, vuestro bonito sueño festero llega a su fin. Un sueño que comenzó las fiestas del año 2019 al salir de la ermita de San Blas al son de la música que entonaba alegres pasodobles festeros. A partir de ahí, todo han sido buenos momentos, incluida la experiencia de viajar, con algo de retraso, eso sí, a Aragón. No me cabe duda de que guardaréis todos estos recuerdos durante un largo tiempo, como todos un poco lo hemos hecho en estos años. Gracias por los bonitos momentos que nos habéis regalado. Invitamos a los capitanes oficiales a firmar en el libro de capitanes. Que la presencia de la figura del paje en Sas es tan antigua como la fiesta. Sabemos también que junto con los capitanes y el sargento, el paje es uno de los cargos imprescindibles para poder componer nuestra formación, en especial en los momentos solemnes en honor al santo. Y es que la comparsa podrá estar compuesta por muchos o pocos festeros, pero la presencia de esos cargos es vital para alcanzar nuestro pleno sentido de participación en la fiesta. Durante la última celebración de nuestras tradicionales fiestas de monos y cristianos, tuvimos el placer de contar con unas niñas risueñas, que con la mejor de las sonrisas nos transmitieron su ilusión por vivir la fiesta. Recibamos con un fuerte aplauso a los pajes de 2020. Ainhoa Gómez Gallardo, Berta Muñoz Llopis, Lara Esteban López, María Gómez Gallardo, María González Gómez, Paula Ramírez Bernabéu, Rocío José Gallardo, Sara Aliaga López, Sofía Aliaga Pamir y Emma Muñoz Amar. Pues estuvieron acompañadas por cuatro niños que desempeñaron el cargo de capitán estando a la altura de los más mayores. Rogamos la presencia en este escenario de Antonio y Borja Uñac y Luis y Darío Esteban. A estas niñas y niños. En este momento,
la Capitanía de 2020 hace entrega a la comparsa de un cuadro para el recuerdo que será colocado en el salón de nuestro local social junto a sus antecesores. Invitamos a nuestra capitanía a que nos acompañe en este escenario y despedimos a los más pequeños con un fuerte aplauso. Los capitanes de 2020 nos van a dirigir unas palabras. Lo que comenzó como una sorpresa terminó siendo un regalo. Desde ese 4 de febrero ya tan lejano que decidimos quedarnos la fiesta, todo cambió. El 2019 para nosotros se convirtió en un año lleno de alegría, ilusión, preparativos. Ya sabéis lo que conlleva una capitanía. Donde hasta 5 familias que se convirtieron en una, en esta tan grande, su vida y pensamientos prácticamente giraban en torno a las fiestas, deseando que llegaran esos 10 de febrero tan bonitos que tenemos la suerte de disfrutar todos los años, llenos de música, color, olor, amistad, esos 5 días tan importantes para nosotros los ajeños, pero esa vez con más motivo y con un único temor. Algo que no podíamos controlar, el tiempo. ¿Qué días nos harían? Y febrero llegó, con 5 días llenos de luz, sol e incluso calor. Sin viento, sin frío, sin lluvia. Donde era imposible ocultar la alegría y felicidad que sentíamos. Por lo que bailamos, cantamos, reímos e incluso lloramos. Participando en todos los actos en los que disfrutamos muchísimo y fuimos realmente felices. Pero todo esto, sin vosotros, nuestra comparsa, no habría sido posible. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros, a nuestro sargento, damas y reinas, embajadores, músicos, a nuestros delegados, por el esfuerzo que hacen cada año y sobre todo por el agua que nos ofrecieron el día 3, que la verdad hacía falta. A nuestro presidente, Vicente, y a nuestra junta directiva, esperamos que su estreno junto a nosotros haya sido inolvidable. A nuestras familias, que estaban más contentas que nosotros, por su ayuda siempre incondicional. A nuestros amigos, los de aquí, los de fuera, por compartir con nosotros todo lo que pudieron y aguantarnos todo el año. A los miembros del cuartelillo La Retreta, por estar para todo desde principio a fin. A Inocente, por su pasodoble Retreta Cristiana, porque como él dijo, con la música podremos revivir esos momentos de nuestro febrero. A todos los niños y jóvenes que componen la capitanía, por lo bien que lo hicieron, lo bien que se portaron, que no fue de 10, sino de 100, y por habernos impulsado con sus ganas, ilusión y lágrimas a quedarnos en la fiesta que gracias a ellos no olvidaremos nunca. Y por último, a nuestro San Blas, por este gran regalo que nos hizo, y que pudimos vivir, del cual siempre estaremos agradecidos y siempre recordaremos. Después de estos años de parón, poco a poco se han ido retomando los actos festeros. Uno de ellos, el de trasladar un trocito de nuestras fiestas a nuestro pueblo hermano Alagón, al cual asistimos como capitanes y cristianos representando a nuestra comparsa. Allí nos pusimos otra vez nuestros trajes, escuchamos la música, desfilamos, y nos dimos cuenta
de lo poco que quedaba para que llegasen otra vez nuestras queridas fiestas. Dicen que las esperas nunca fueron buenas, pero a veces lo que tarda en llegar bien acaba y lo esperado da sus buenos frutos. Por eso, ahora sí, ya queda muy poco, Capitanía 2021-2023. Esta larga espera ya llega a su fin. Os deseamos con gran ilusión y cariño que disfrutéis al máximo esos días tan esperados y que sean tan maravillosos como lo fueron para nosotros, para que así podáis olvidar ese amargo recuerdo que os impidió disfrutarlos en su día. Y como todo lo que comienza tiene su fin, nos despedimos satisfechos, orgullosos y con la gran suerte de poder recordar el 2020 como el año que fuimos capitanes. Muchas gracias, buenas noches, ¡viva los cristianos y viva San Blas! El pasado 30 de noviembre del año 2019 presentábamos en nuestra cena de homenaje a nuestras damas para las fiestas del año 2020, Carla y Rocío, quienes no solo nos representaron durante el año 2020, sino también durante todos los actos que se celebraron durante los años 2021 y 2022. Pese a su corta edad, han desempeñado su cargo con gran responsabilidad y cariño, demostrando en cada acto que son grandes festeras y cristianas. Recibamos con un fuerte aplauso a las damas de la comparsa del año 2020, Carla Sala Linares y Rocío Jimeno Fito. Vienen de dos familias muy festeras y cristianas, habiendo demostrado durante este tiempo el bonito legado que en ellas han dejado sus mayores. Enhorabuena a las dos. Imaginamos que querréis dirigirnos unas palabras. Buenas tardes, llega el momento y ahora sí, de despedirme de este bonito cargo. Quiero dar las gracias a la comparsa por el buen trato recibido, ya que siempre han estado ahí cuando lo he necesitado. A mis capitanes, ya que tuve la suerte de compartir las fiestas con ellos. No solo pude disfrutar de su emoción y alegría, sino que nos trataron como a uno más y no dejaron que nos faltara de nada. Me gustaría agradecer en especial a mi familia, ya que han sido mi ejemplo a seguir. Siempre han hecho que iba a las fiestas con mucha ilusión. Y cómo no, agradecerte a ti, Rocío. No podría haber tenido mejor compañera. Me tendrás siempre para lo que necesites. Gracias también a tus padres por tratarme tan bien y estar ahí en todo momento. Por último, me gustaría dar la enhorabuena a las nuevas damas, Cristina y Aitana. Espero que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotras. Muchas gracias a todos, viva los cristianos y viva San Blas. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida de haber podido ser dama infantil 2020 de mi comparsa, Los Cristianos. Quiero dar las gracias a mi familia, a Carla, a la capitanía y a la comparsa por haber hecho que estas fiestas hayan sido las mejores. También quiero decir a Cristina y Aitana que disfruten mucho y que se lo pasen muy bien. ¡Viva San Blas y viva Los Cristianos! Próximas fiestas contamos con una capitanía familiar que seguro llenará nuestras filas de colorido y alegría contagiosa. Rogamos nos acompañen Ramón Aguilera, María del Mar Martínez, Antonio Aguilera, Antonio Martínez, Antonio Martínez, Teima Ramos Pérez, Verónica Aguilera, Paula Aguilera, Gabriela Martínez, Antonio Martínez,
Martina Aguilera, Vera Aguilera, Aura Aguilera, Emma Aguilera, Diana Pérez, Manuel Pérez, Olivia Pérez, María Hernández y Amanda Pérez. Se aproximan vuestras esperadas fiestas, donde veréis culminado una aventura que se inició el 5 de febrero de nuestras últimas fiestas y a la que seguro habéis dedicado la mayor parte de vuestro tiempo, dedicación y preocupación. La Comparsa de Cristianos y su directiva queda a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Os deseamos de todo corazón que disfrutéis lo que podáis esta capitanía y que viváis cada acto con tal intensidad que deje una huella imborrable en vuestras vidas. Os invitamos a que nos acompañéis en este escenario. Y si queréis dirigirnos unas palabras. Es difícil describir todas las emociones que vivimos el día 5 de las últimas fiestas, pero se podría decir que han sido los recuerdos de ese día y la ilusión de querer disfrutar al máximo de las próximas lo que han hecho que esta larga espera sea mucho más llevadera. La frase, venga, que a las próximas fiestas somos capitanes, sin duda ha sido repetida con mucha frecuencia ante nosotros y siempre conseguía sacarnos una sonrisa. En estos momentos el vamos, que ahora sí, ¿eh?, nos devuelve toda la alegría con la que empezamos aquel día 5. Ahora esperamos nerviosos y con ganas a que lleguen de nuevo nuestras queridas fiestas en honor a San Blas para poder vivirlas y disfrutarlas junto a la familia, amigos y toda la comparsa con renovadas ilusiones. Pasamos ahora a presentar a las damas que nos representarán en las próximas fiestas de 2023. Cristina se vistió por primera vez de cristiano con tan solo 3 meses en los brazos de su padre. Sus raíces cristianas le llegan de su familia paterna. Se remontan a su bisabuelo Pedro Herrero y a su abuela Rosa. Vicente, el padre de Cristina, ha sido vicepresidente, delegado y vocal de la Farola. Viene de una familia muy cristiana que desde muy pequeña le han inculcado el amor por su comparsa y sus fiestas. En 2004 fue paje de la comparsa junto a sus tíos. En 2010 salió de dama infantil y en 2018 fue capitana junto a sus padres y el cuartelillo Los Discretos. En 2019 pasó a formar parte de la directiva de nuestra comparsa y lleva 3 años siendo mayordoma. Hoy la presentamos como dama mayor, sin duda un dato más para añadir a su extenso currículum. Aitana, nuestra dama infantil para 2023, pertenece a la comparsa desde que nació. Sus raíces festeras le vienen por su familia paterna, pues sus tíos y primos han sido siempre cristianos.
La primera vez que se vistió nuestro traje lo hizo con tan solo 4 años. Recibamos en este escenario a Cristina Pietro Llorens y a Aitana Rivera Almendros. Compartáis muchos buenos momentos en la comparsa y con vuestras damas. Si queréis dirigirnos unas palabras. Buenas noches a todos. Ha pasado un año desde la primera vez que nos dirigimos a vosotros como damas de nuestra comparsa para Fiestas 2022. Ya que finalmente, por la situación que estábamos viviendo, no pudimos celebrarlas. El camino ha sido largo y con mucha incertidumbre, pero hoy nos volvemos a poner aquí con gran ilusión y ganas de poder empezar este año tan mágico. No tenemos ninguna duda de que las próximas fiestas quedarán grabadas a fuego en nuestras memorias y juntas haremos que sean inolvidables. Darle las gracias a la directiva por el buen trato que nos han brindado desde el primer momento. Y cómo no, dar las gracias a nuestros padres y hermanos por apoyarnos en todo momento y estar siempre en todo lo que necesitamos. Una vez más, muchas gracias a todos por tanto cariño. ¡Viva los cristianos y viva San Blas! Nuestra comparsa se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, pero sin dejar atrás nuestras raíces, pues el pasado es un elemento fundamental para entender el presente. Con el fin de recordar motivos, bonitos momentos del pasado, esta tarde, con la presencia en este escenario de nuestro presente y nuestro futuro más inmediato, echamos la vista atrás, con el fin de rendir homenaje a las capitanías que representaron nuestra comparsa hace 50 años. Dadas las especiales circunstancias de estos años atrás, en este acto conmemoramos las capitanías de los años 1971, 1972 y imagino que esta noche van a sobrar las palabras. Felicitar a todos, pero en concreto a todos los cristianos que esta noche van a ser homenajeados. Y muchas gracias a la comparsa de cristianos. La comparsa, tener en cuenta que siempre nos da mucho más que nosotros damos a ella. Gracias. Aplauso.
de jubilados. De acuerdo con los estatutos, la condición de cristiano honorífico se accederá por todos los socios que tengan la edad legal de jubilación y que hayan formado parte de la comparsa durante un periodo mínimo de 10 años en el momento de la aprobación de tal distinción. El otorgamiento de dicha distinción comporta la entrega de un diploma y, además, si el beneficiario ha figurado como socio tirador durante 25 años o más, la titulación lleva pareja la concesión de una insignia de plata que acredita su antigüedad en la comparsa. Thank you.
Conversa de Cristianos, motivo de satisfacción el poder otorgar a sus socios el título de cristiano honorífico, pues ellos, entre otras cosas, implica reconocer el mérito de estas personas y su contribución a la fiesta. Para ello, en esta ocasión, pedimos la presencia en este escenario de nuestros socios que nacieron en el año 1955. Empezamos por don Manuel García Morote, socio de nuestra comparsa desde 1984. Que un día en San Sebastián, tomando café en casa de un amigo, le sacaron un traje. Se lo probaron y esa misma semana se apuntó a la comparsa, comprando el banderín, que era lo único que le faltaba para tener el traje completo y poder desfilar. Desde entonces no ha dejado nuestras filas. Acompaña en este escenario don Antonio Candela Romero, socio de nuestra comparsa desde el año 2005. Sargento de adopción, conocido por varias generaciones, cuando decidió quedarse a vivir en SAS, una de sus prioridades fue salir en fiestas. Y aquí está, 15 años después, saliendo de cristiano junto a su familia. Cuenta que eligió nuestra comparsa por su amistad con alguno de los componentes del cuartelillo La Cuesta y porque a su mujer le pareció el traje más elegante. Rogamos la presencia en este escenario de Juan José Martínez Castaño, socio de nuestra comparsa desde el año 1970. De ascendencia cristiana, cuenta que su abuelo se asomaba cuando llegaban los cristianos a la esquina de la plaza y en el momento pasaban decía: ya he visto la entrada. Pertenece a nuestra comparsa desde que sus padres lo apuntaron junto a su hermano, desfilando hoy en día junto a él, sus hijos y sus nietos. Ha participado además muchos años en las procesiones de arcabucería, a las que ahora acude para cargar a uno de sus hijos. Pedimos la presencia en este escenario de don Blas Sarrio Gil, socio de nuestra comparsa desde el año 1958. La primera vez que salió de cristiano fue con 5 años, con un traje de la familia Pla. Desde entonces es de la comparsa de cristianos, habiendo transmitido su amor por esta comparsa a su familia, pues en su casa todos salen de cristiano, su mujer, sus hijos y ahora su nieta. Ahora pedimos nos acompañe en este escenario a doña Consuelo Martínez Alarcón, socia de nuestra comparsa desde el año 2007. Desde niña ha tenido el sentimiento de ser cristiana y desde su incorporación a nuestras filas ha acompañado a la comparsa en todos sus actos. Junto a sus grandes amigas cristianas es habitual verla en nuestras cenas, almuerzos y comidas. Chelo, desde Vietnam, tu hijo te manda un beso muy grande y te desea que sigas siendo la gran festera que eres.
Despidámonos a todos ellos con un fuerte aplauso. Nos remontamos en primer lugar al año 1971. Ese año tuvimos el honor de tener como capitanes de la comparsa a don Pedro López Serrano y don Rogelio Ripoll Chico, que encabezaban una familia de cristianos que, me consta, han seguido inculcando los valores y el espíritu de nuestras comparsas a sus descendientes. Muestra de ello es que esta familia volvió a ostentar la capitanía en los años 2004 y 2016. Desgraciadamente, ellos hoy ya no están entre nosotros para poder conmemorarlo, pero sabemos a ciencia cierta que hacen fiesta junto a San Blas. Son sus hijos los que han tomado su testigo
y hoy se encuentran aquí en su nombre para recordar y homenajear aquellas maravillosas fiestas de hace algo más de 50 años. Rogamos la presencia en este escenario de Joaquín López Herrero, que sube en representación de su padre, Pedro López Serrano, y María del Carmen Ripoll Herrero, que sube en representación de su padre, Rogelio Ripoll. Asimismo, requerimos la presencia en este escenario de la capitana Julia López Poveda, representada esta tarde por su hija Julia Díaz López. Y en los pajes, Mayr Reyes Valero Barceló y María Rico Lledó, representada esta tarde por su hermano Ignacio Rico Lledó. Conmemorar aquel entrañable año, se les hace entrega de un recuerdo. Unas palabras, es el momento. Bueno, yo tengo que decir pocas cosas. En nombre de todas las personas que formamos parte de aquella capitanía, especialmente en nombre de las personas que ya no están, gracias a la comparsa por este homenaje. De 1971 con un sincero aplauso. Seguimos recordando a nuestros capitanes. En esta ocasión nos remontamos al año 1972. Este año tuvimos el placer de tener como capitanes de la comparsa a don José Martínez Rico y don Sebastián Martínez Rico, acompañados de la capitana Fina Gil Martínez y del paje Adela Vidal Berrú. Estos dos hermanos encabezaban una capitanía familiar de grandes cristianos. Rogamos la presencia en este escenario de José Martínez Rico y Sebastián Martínez Rico. Se les va a hacer entrega de un recuerdo.
continuación pasarán a firmar en nuestro libro de capitanes. Y si queréis dirigirnos unas palabras, pues ya que venís. Con un sincero aplauso. A continuación, recibimos a una capitanía que las próximas fiestas celebrará su 50 aniversario. Nos referimos a la capitanía del año 1973. Este año tuvimos el placer de contar como capitanes con don Bernabé Bernabé Esteban y don Baltasar Esteban Ganga. Bernabé Bernabé, más conocido como Luis el Flauta, fue presidente de nuestra comparsa y mayordomo. Ambos, de la legendaria escuadra de los Picolinos, encabezan una capitanía de grandes cristianos que formaron durante muchos años una parte muy activa de nuestra comparsa y que han dejado su legado en sus descendientes. Rogamos la presencia en este escenario de Luis Bernabé, que sube en representación de su padre, Bernabé, Bernabé Esteban, y de Francisco Esteban Torreblanca, que sube en representación de su padre, Baltasar Esteban Ganga. Asimismo, rogamos que nos acompañe la capitana Pepi Bernabé Matais. Conmemorar aquel acto, año, se les hace entrega de un recuerdo. Buenas noches. Estamos aquí, Luis y yo, en representación de nuestros padres, que fueron grandes amigos y buenos cristianos. Pepi está presencialmente porque ella vivió esas fiestas. Yo voy a ser muy breve. Particularmente, yo tengo muchas cosas que agradecer a mi padre. Entre ellas, y de las más importantes, es que de pequeño me hizo cristiano, me inculcó la vida de esta comparsa, me enseñó lo que él sabía de los cristianos y yo pues de eso estoy muy, muy orgulloso. Yo también intento a mis hijos que sigan por el mismo camino y de momento en la comparsa están. Ahora veremos lo que pasa con mis nietos. Nada más. Muchas gracias a la comparsa por acordarse de hacer este homenaje y decir que la comparsa de cristianos, como ella, no hay otra. Muchas gracias.
un sincero aplauso. Homenaje a las capitanías que representaron en nuestra comparsa hace 25 años. Dadas las especiales circunstancias de estos años atrás, en este año rendimos ahora homenaje a nuestros socios nacidos en el año 1956. Para ello rogamos la presencia en este escenario de don José López Pereiro, socio de nuestra comparsa desde el año 1978. Cuenta que en su casa no había tradición festera, que las fiestas la vivía como músico desde los 11 años, pero siempre le atrajo la comparsa de cristianos y tenía claro que si algún día era festero, sería cristiano. En el año 1978, tras conocer a Ana y Camilo, así como al hermano de Ana, se apuntó a la comparsa el día del Cabildo, permaneciendo en estas filas hasta ahora. Nos acompañe don Joaquín La Martín, socio de la comparsa desde el año 1996. Siendo muy joven, empezó a salir en la comparsa de cristianos, de la cual, según sus palabras, se siente muy orgulloso, gustándole especialmente su elegancia y su compromiso hacia todos nosotros. Siguiendo la tradición de familia, espera salir muchos años desfilando con esta, su comparsa. Rogamos nos acompañe en este escenario don Ramón Latorre Ochoa, socio de la comparsa desde el año 1958. A pesar de no haber tenido un cargo festero importante en nuestra comparsa, es cristiano de los pies a la cabeza, siempre presente en todos los actos de nuestras fiestas, habiendo inculcado a su familia esta pasión por su comparsa. Rogamos nos acompañe doña Remedios Domenech Amorós, socia de la comparsa desde el año 1991. Comparsa viene de hace muchos años, en su familia no había festeros, pero recuerda que cuando iba a ver la entrada con sus padres de pequeña, la comparsa que más le llamaba la atención eran los cristianos. Cuando tenía 20 y poco años, le dejaron un traje para salir, pues le hacía mucha ilusión, y una vez desfiló, ya no hubo marcha atrás, tenía que salir sí o sí, y hasta hoy. Tomamos la presencia en este escenario de don José Martínez Fernández, socio de la comparsa desde 1979. Parte de nuestras filas
desde su infancia, habiendo trasladado su pasión por los cristianos a sus familiares y seres queridos. Así fue como Fernando, otro de los homenajeados esta noche, se incorpora a nuestra comparsa. Rogamos la presencia en este escenario de don Pedro Herrero Caudete, socio de la comparsa desde el año 1980. De cristianos, lleva toda la vida siendo parte de esta comparsa. Sus primeros recuerdos se remontan a los 5 o 6 años. Desde entonces no dejó de vestir nuestro traje, hasta que por motivos de trabajo le fue imposible disfrutar de las fiestas como hubiera gustado. Siempre que le es posible acompaña a sus cristianos, aunque sea por fuera de la comparsa. Y lo que más alegría le da es verlo girar en la esquina del rombo para dirigirse a la comparsa de los acompañantes. A don Antonio Martínez Gil, socio de la comparsa desde 1982. Sale el cristiano desde muy pequeño. Recuerda que lo ponía en la fila su padre o los amigos de este. Por motivos familiares estuvo fuera de SAS durante unos años, pero en cuanto regresó comenzó a formar parte activa de nuestra comparsa. Formó durante muchos años parte del equipo FAEMA y ha sido tesorero y censor de cuentas en nuestra comparsa. A nuestros socios nacidos en el año 1957. Para ello rogamos la presencia en este escenario de don Rafael Martínez Valera, socio de nuestra comparsa desde el año 1990. Amigos, la mayoría cristianos, fundaron uno de los primeros cuartelillos llamado Casa La Cuesta, conocido por su gran participación en las fiestas y devoción a San Blas. Desde que comenzó a salir en nuestras filas, no ha faltado ningún año a su cita, habiendo transmitido el amor por la fiesta y la comparsa a sus hijos y ahora a su nieta. Rogamos ahora la presencia en este escenario de doña María Jesús Fabra Molina, socia de nuestra comparsa desde el año 1983. Gran preste de cristiana, cuenta que en muchas ocasiones, movida por su espíritu festero y cristiano, se iba a desfilar sola, mientras que su marido tenía que quedarse trabajando en el bar. Máximo, conocido por todos, fue un gran colaborador de esta comparsa, participando como directivo de la misma. Junto a él, trasladaron el amor por los cristianos a sus hijos y seres queridos. Así es como llegó hasta nuestras filas una de las primeras extranjeras, sino la primera, en formar parte de nuestra comparsa, nuestra querida Cristina. Pedimos la presencia.
presencia ahora en este escenario de don Fernando Peñalver García, socio de nuestra comparsa desde el año 1980. Desde su incorporación a nuestra comparsa, no ha dejado de formar parte de nuestras filas, con la sola excepción de un año. Forma parte del cuartelillo en Mezclao y participa en todos los actos de las fiestas. Ha trasladado su pasión por la comparsa a su familia, formando en la actualidad a su hijo Fernando parte de la dirección. Llamamos ahora a don Joaquín Barceló Rodríguez, socio de nuestra comparsa desde el año 1983. Desde bien pequeño siempre le hizo ilusión salir en la comparsa de cristianos, debido a la gran tradición festera que había en su familia. Los 5 días de fiesta se los pasaba tras su padre tirándole de la levita y preguntando cuándo podría salir de cristiano, hasta que por fin le dejaron un traje y pudo cumplir su sueño. Formó parte de la directiva siendo presidente Eduardo Juan. Pedimos la presencia ahora en este escenario de don Enrique Santagil, socio de nuestra comparsa desde el año 1980. Empezó a salir de cristiano cuando sus padres le pudieron pagar el primer traje, apuntando después a sus hijos desde que nacieron y haciendo lo mismo ahora con sus nietos. Ahora toca el turno de nombrar a dos socios honoríficos que esta noche no nos han podido acompañar. Se trata de don Leandro Rico Bernabé, socio de nuestra comparsa desde el año 1997. Sus recuerdos de niño y adolescente están vinculados a la comparsa. En el año 1970, como músico, tuvo que escoger, decidiendo disfrutar nuestra comparsa de otra manera, como músico de la misma. Hace unos años volvió a nuestras filas, impulsado por su padre. Y desde entonces, con su hermano y su cuñado, ha vuelto a disfrutar de las fiestas. Ha colaborado durante muchos años con el equipo de cocina de nuestra comparsa. Asimismo, queremos mencionar a don José Antonio Cascales Polo, socio de nuestra comparsa desde el año 1996. Pese a que muy pocas veces ha vestido de cristiano, siendo más habitual verlo vestido de la comparsa de turcos, pertenece a nuestra comparsa desde que asumió el número de su padre, cuando éste se jubiló, en una época en la que los números de socio eran transmisibles. Su padre nunca ha dejado de pertenecer a nuestra comparsa, simultaneando la condición de miembro de la misma con la de la comparsa de turcos, lo cual en los últimos años también ha hecho José, demostrando ser un gran festero. Ahora toca el turno de rendir homenaje a una persona que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero que estoy segura hubiera estado inmensamente orgulloso y feliz de recibir este título de manos de su comparsa, la comparsa de cristianos. Pedro Bernabé Matais, socio de nuestra comparsa desde el año 1978, Pedro, el pillería para los amigos, nace en Sas el 9 de julio de 1955. Su vinculación con la comparsa de cristianos se remonta al año 1960, ya que con 4 años comenzaría a disparar y posteriormente a desfilar, de la mano de su padre y la legendaria peña Los Picolinos. Será en el año 1973 cuando ostentará el cargo de capitán junto a este grupo de amigos. Desde 1987 a 1991 desempeñaría la labor de tesorero de la comparsa en la directiva de Eduardo Juan.
También formó parte de diversas comisiones de trabajo festero de la comparsa. Pedro supo transmitir a su familia el valioso regalo que recibió de su padre, un auténtico amor por San Blas, las fiestas y la comparsa de Cristianos de Sas. Y así nos lo demostró durante los 60 años que pertenecía a nuestra comparsa. Recibamos con un fuerte aplauso a su mujer y a su hijo, Tere Poveda y Juan Pedro Benavides.